¡Es buenísimo! Voy a casarme contigo. Mañana iré con un abogado para solicitar divorciarme de Yvonne. No voy a darte la conciliación que pides. Y tú, te robaste algo que no era tuyo. Yvonne, ella no es la culpable. Tú y tu otra mujer arruinaron mi vida por completo. ¿Tú crees que arruiné tu vida? Yo perdí mi dignidad. Me enamoré de Víctor. Espero que mi padre vuelva pronto. Tu madre va a luchar. Mujer contra mujer. Madre contra madre. Voy a recuperar a tu padre. La belleza es la mejor venganza. Ahora, el hombre está obligado a elegir entre las dos esposas. Aquí busqué por todas partes, pero... pero no encontré el ídolo por ningún lado. Voy a buscar en Pequeña India, tal vez esté allí. No es necesario. Solo deme un momento. Kangane se meethi kanke khwab jaise koi saj ke bikhre tu mere dil langne bikhre tu mere dil langne paakhe re chal ishq tu kar le दिल के तार तू अब कुछ जोड़ ले दिल के बोल ना दिल से झूठ ना तू यूं बोल ना दिल से नींद तुझको अपनी दे दे तुझको सौंपी Yo le había dado eso a la señora Nunchap para que se lo diera a su hijo. Pero ¿cómo es que lo tiene? Sí, Paqui. Es el mismo ídolo que el del señor Srinath, el que le diste a mamá sin saberlo. ¿Cómo conseguiste este ídolo? Es tuyo. En Shimla nunca salías de la casa sin ofrecerle una oración. Después de que te fuiste, él me dio fuerzas. Siempre le oraba para que tú volvieras. Hoy te encontré, así que te lo devuelvo. Lo siento, Paqui, pero no puedo revelarte que soy yo quien recuperó a su madre gracias a ti. Quiero que vengas conmigo. Pero quiero que vengas por los dos. Paqui,
La competencia empieza en media hora. Prepárate. Dámelo. Tengo que irme a la competencia que empieza en media hora. ¿Sabes qué? No te vas a ir sin orar. Eso sí lo sé. Imagina si este ídolo no estuviera contigo. ¿Cómo orarías entonces? Hice un largo viaje desde la India hasta Singapur. ¿Merezco eso? ¿Un regalo? ¿Un regalo? Pero... No quiero escucharlo. Aunque si no valoras el hecho de que te traje el ídolo de Dios desde la India, bueno, eso es diferente. Paqui, ¿en qué piensas? Solo te pido un regalo. Y lo que sea quedará entre nosotros dos. Tienes miedo. Te preguntas, ¿qué podría pedirte? No. No te tengo miedo. Si no me tienes miedo, quiere decir que confías en mí. Solo faltan 20 minutos para que comience la competencia. Si sigues hablando conmigo, llegarás tarde. Y si pierdes, tendrás que volver conmigo. Bueno, está bien. ¿Tú qué quieres? Dime algo. Finalmente, mi esposa accede a darme un regalo después de mucha persuasión. ¿Cómo podría decirlo tan fácilmente? Lo pensaré. ¿Qué regalo quieres? Lo pensaré, luego te lo diré. ¿Cómo podría decirlo tan fácilmente? Na dekha na mana tu mera sajna. Na dekha na mana tu mera sajna. Kho diya kya koi apna. Bol na dil se chhoot na tu yo. Bol na dil se khol lo dil ke kis darwaz tere khol do dil ke. Suegra, le prometo que voy a buscar a su hijo y lo traeré sano y salvo. No tiene que preocuparse por nada. ¿Por qué debería preocuparme? Una persona que tiene hijos tan maravillosos no debería preocuparse. Yo solo estoy preocupada por algo. Tú no estás cuidando a mi hija. ¡Oh! Suegra, ¿qué significa eso? Usted me pone nervioso. Pero está absolutamente equivocada. Pregúntele qué tan bien la cuido. Pregúntele, ande, pregúntele. ¿Es cierto? No, mamá, no es lo que piensas. Girish me cuida muchísimo. Si realmente te cuidara, ¿por qué estás aquí? Debiste haber ido a la fiesta, ¿no? Podrías cambiarte enseguida, pero necesitarías más tiempo, ¿no? ¿Por qué no llevas a Girish? Pero por favor, suegra, tiene que tratar de comprender. Yo soy un esposo dominado. Me dijo que quería verla y bueno, aquí estoy yo con mis maletas, ¿no es así? ¿Eh? Ahora que cuidará de ella, podría cuidar de mí también. ¿Qué dice? Por supuesto que la cuidaré. Pero si no lo haces tú, te castigaré. ¡Oh! ¡Baña, dile algo! ¿Cómo? ¿Qué quieres que le diga? Mira, ahora tú y yo somos un equipo. Si pretendes hacerte listo, no te perdonaré. Disculpen. ¿Qué pasó? Fue muy dura contigo, ¿no es cierto? Sí, me dolió mucho. Me alegra.
¡Guau! Tú puedes prepararte en 5 minutos. Pero, ¿y yo? ¿Acaso no lo pensaste? Claro que lo hice. Un momento. Muy bien, entonces. Gracias. ¡Oh! ¡Es el mismo vestido! Después de tanto tiempo. Querías usar este, ¿verdad? Me encanta. Vaya. ¡Qué vestido tan precioso! Lo eligió Girish para mí. Es realmente hermoso, pero no me parece que debas usarlo. Estás embarazada. Deberías usar vestidos sueltos y cómodos. Este parece ajustado. Hagamos algo. Ven conmigo. Yo voy a elegir algo para ti. Bueno, ok. Ven. Hola, mi mundo de Amalovers. Ahora para informarles de otro de los beneficios que tenemos para nuestros miembros de Club Mundo Drama. ¿Qué le traemos? Pues nada menos y nada más que un descuento en nuestra tienda M de Capricho. Tú, por ser miembro de Club Mundo Drama, vas a tener un descuento del 10%. Hazte miembro de Club Mundo Drama si no lo estás. Estás perdiendo una cantidad de beneficios fabulosos. Te esperamos. Entra, bye. ¿Estás seguro de que la primera ronda de la competencia será aquí? Bienvenido, equipo India. En la primera ronda, 8 países asiáticos demostrarán sus respectivos talentos artísticos. Cada equipo exhibirá sus obras en diferentes lugares. Elegimos esta zona para India. Aquí es donde mostrarán su arte. Cuando suene la chicharra, cada equipo tendrá 45 minutos. Deben detenerse antes de que suene la chicharra por segunda vez. Recuerden que esta área cuenta con vigilancia electrónica. Observaremos las actividades de cada uno a través de la pantalla. Al primer error, su país quedará descalificado del certamen. La competencia comenzará tras la primera chicharra. Les deseamos mucha suerte. Mucha suerte. Igualmente. Mucha suerte. Mucha suerte, Paqui. Lo mismo para ti. ¡Ay! ¡Ya sonó la señal! ¡Comencemos! Puedes llamarme luego. Estoy en la competencia. ¿Qué? Paqui, un momento. Llamó el señor de la tienda, al que nos vendió los colores. Dijo que un polvo químico se mezcló con uno de los colores, que además es un polvo muy peligroso. Si hubiera contacto directo con él, podrías llegar a quemarte la mano o tener una reacción peligrosa. ¿Pero con qué color se mezcló? Podemos descartarlo. No tiene idea. ¿Y entonces cómo lo sabremos? ¿Entonces? ¿Qué hacemos ahora? Esto podría ser muy riesgoso. Se nos va el tiempo. ¿Qué hacemos? Tendremos que comenzar a hacer un rangoli. Ya empiezo. Pero, Paqui... Paqui, un momento. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hacer el rangoli. No tenemos mucho tiempo. Déjame verificar. Acaba de decir que tiene un químico y que puede hacer daño. Paqui, no tenemos opción. Solo nos queda media hora. Tenemos que hacerlo. Si no, será un problema. Por favor. No, ¿qué tal si sale mal? No te preocupes. Todo estará bien. En serio. Lo verificaré antes. No, Paqui, no te preocupes. ¡Paqui!
Está bien. Ese tiene químicos. Muéstrame la mano. No te preocupes, estoy bien. Espero que no te duela mucho. No te preocupes, Paqui. En serio, no es nada. Estoy bien. No te preocupes. Pero este color es muy importante. Dibujaremos un pavo real y necesitaremos este color. Se verá incompleto si no podemos usarlo. ¿Qué haremos ahora? No te preocupes por eso. Yo conseguiré el color azul, ¿sí? Tú esboza y usa otros colores hasta entonces, ¿de acuerdo? Yo lo buscaré. Anshuman, solo tenemos 30 minutos. Vamos a ganar, Paqui. No volverá con el azul en 30 minutos, Paqui. Solo vino hasta aquí para llevarte. Si pierdes, vas a tener que volver con él. No tiene mejor oportunidad que esta. Va a ser fácil decir que no encontró el color. Entonces, vas a perder esta ronda y él se saldrá con la suya. Eso no pasará. Siento que será honesto con esto. Además, nos prometimos entre nosotros que competiríamos limpiamente. Confío plenamente en él. Volverá. Bien, es cuestión de minutos. Ya sabremos sus intenciones. Vamos, hagamos el resto del trabajo mientras tanto. No hace falta, ¿no? Si no te pones una venda, tardará más en sanar. Deja que te ponga la gasa y la venda. Pero no necesito una venda. No actúes como un niño. Está bien.
pero con una condición. ¿Otra condición más? Muy bien, si eso es lo que quieres. Hay antiséptico en este algodón. Cúrate tú. Espera. La condición tiene que ver con la de ayer. ¿No la cumplirás? Los resultados de la competencia de hoy se notificarán mañana. Mañana tendremos todo el día. ¿Me darás mi regalo? Si estás de acuerdo, puedes vendarme, o si no, no cumplirás. Bikhri tu, nikhri tu, mere dil langne Paakhire, chal ishq tu kar le jodla dil ke, taar tu ab kuch jodla dil ke Bola dil se, jhootna tu yo, bola dil se Mañana a las 9. ¿En serio? Digo, ¿en serio? ¿Te dolió mucho? Un poquito. ¿Tu mano? ¿Cómo está la herida? Está mejor. Pero llevará un tiempo antes de que sane completamente. Te traeré un café. Estoy preparando café. ¿Quieres? Compromiso. Gracias. Cuando firmaste los papeles del contrato, asumiste un compromiso.
Te comprometiste a ganar esta competencia conmigo. Tú no tienes que regalarle nada que ponga en riesgo la competencia. ¿Por qué haces esto, Paki? El vermellón, los regalos, ¿por qué todo esto? Hermana, por favor, no me preguntes por qué hago esto. Paki también se había acercado. Vino conmigo. Sin pensar siquiera en su futuro conmigo. Había dejado todo en manos de Dios. Incluso los resultados de la competencia. Quiero ayudar a Paki con una actitud completamente desinteresada. Solo espero que no quieras abandonar el compromiso. Siempre he cumplido todas mis promesas. Y voy a cumplir la promesa que hice con la competencia. Este va a ser mi compromiso contigo. Pero también tengo un compromiso con mi esposo. Luego de casarme con él, cuando me puse este vermellón, me comprometí a apoyarlo durante toda mi vida. Pero puedo asegurarte que este compromiso no va a ser anulado, porque ya lo establecí. Yo cumpliré la promesa que entablé contigo, Rohan. Anshuman, entiendo que no quieras coartar esta competencia, pero tienes que pensar que no fuiste allí para eso. Fuiste a traer a Paki de regreso a casa. Si Paki gana esta competencia, ella se alejará tanto de ti como de nosotros. Puedes hacer lo que quieras para lograr recuperarla. Incluso hasta puedes hacer trampa en la competencia. Pero te pido que traigas a Paki. Por favor, Anshuman. No, hermana, no haré trampa. Paki ya ha confiado en mí. Y le fallé terriblemente. Esta vez quiero ganar sin defraudar su confianza. No lo haré, seguro. Ten fe, Rohan. Daré lo mejor de mí para ganar esta competencia. Competiré en esto con honestidad e integridad. Luego la decisión final dependerá de Dios. Nos quedan solo 7 días. La competencia terminará en 7 días. Y verás que habré cumplido el compromiso que había asumido contigo. Con integridad y honestidad. Haz el plan de la dieta de una vez. ¿Por qué buscas referencias en tantos libros? Vamos, ya es suficiente. Ya basta. El desayuno ya está. Toma. Hice crema de avena. Es buena para la salud durante el embarazo. Sí, pero mamá, la avena tiene textura blanda. Oye, es muy buena para tu salud. Por favor, sí, cómela. Sí, por supuesto. Abre la boca. No. ¿Sabe bien? Está riquísima. ¿Cómo la preparaste? Está rica, ¿no? Se hace con amor de madre y varios otros ingredientes secretos. Vamos, come crema de avena. Ajá. Oye, ¿qué es esta grilla? Girish está haciéndome una dieta. Él ha consultado varios libros. Pero aquí no hay productos lácteos. Ella es alérgica a la leche. Si eres alérgica a la leche, come queso. Sí, el queso es una muy buena opción. Muchas gracias. Deja por completo el azúcar. En lugar de eso, consume panela, ¿ok? ¿Qué tipo de tabla es esta? Parece más una indicación médica. La comida debe ser deliciosa. Yo haré la tabla. Esta es tu nueva dieta. Aquí está. Pero, ¿cómo puede tachar la tabla que hice yo? Pero, Girish, comprende. Mamá hizo la dieta nueva en solo 5 minutos. En cambio, a ti te llevó 2 horas. Y es muy buena. Gracias. De nada. Di a luz a 3 hijos. Tengo mucha experiencia. Yo cocinaré a partir de ahora y haré comida que sea saludable y sabrosa también. Bien, ahora escúchame. Yo me encargaré de ella. Tú no te preocupes por nada. Por cierto,
Debo admitir que mis preocupaciones han disminuido mucho desde que llegó. Adelante, alimente bien a su hija, que engorde. Vamos, cómete todo. Suegra, hay muy buenas noticias. Mi enviado ya llegó a Banswara. Él va a averiguar acerca de su segundo hijo y nos informará lo antes posible. Bueno, ¿qué quisieras que te regale? ¿Qué apuro hay? Estoy seguro de que encontraremos algo bueno. Podemos comprar corbatas como estas. ¿Sí? Sí, también gemelos. Incluso los diseños se ven bien. Entremos. No, en realidad ya no uso corbatas. ¿Por qué? No tengo quien me las ate, así que supuse que era inútil. Si vinieran con una persona que ayude a atarla, tendría sentido. De otro modo... ¿Esta tienda tiene una oferta, sí? Sigamos. ¡Míralos! Hacen una linda pareja, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Dijeron algo, ¿no? Sí, pero no importa. Un momento. Dijeron algo. Sonrieron y dijeron algo. Seguro que habían dicho algo. Por favor. Dijeron qué linda pareja. Varias tiendas buenas de relojes aquí. Eso es, un reloj. Aquí tengo muchos relojes, ya sabes eso. ¿Qué voy a hacer con uno más? Todos hacen lo mismo, dan la hora. Si hubiera un reloj que cambiara la hora, ese sí sería útil. ¿Existe algo así? ¡Un perfume! Te compraré tu perfume favorito. ¿Lo buscamos en esta tienda? Estoy tan perdido en la fragancia de mi amada que esas fragancias ya no importan. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué buscas cosas que se vendan en el mercado? Lo que yo quiero es muy diferente a todo. Y para eso debes venir conmigo. Ya lo entenderás. Si lo descubres, enseguida sabrás qué quiero. Te daré dos pistas. Si entiendes las pistas, pronto vas a descubrir qué es lo que te voy a pedir. No me pidas algo que no pueda darte. Puedes dármelo, Paqui. Solo debes decidirte si quieres dármelo o no. ¿Aquí? La luna.
la quedo? La luna ha sido testigo de nuestros sentimientos. En un lugar donde estaremos tú y yo, la luna y las estrellas. Lo entiendo. Entiendes mis sentimientos con mucha facilidad. ¿Me concederías este deseo? ¡Paki! ¡Paki! Mira, mira lo que traje. ¿Dónde estabas? Te buscaba. Mira, los resultados. ¿Qué pasó? No lo sé, no abrí el sobre. Ábrelo tú y dime si nuestros esfuerzos dieron resultado. No podemos perder porque desde que llegaste, la suerte está siempre a mi favor. Todo parece estar encaminado. Vamos, ábrelo, vamos, rápido. Paki, vamos, ábrelo. Paki, estoy muy ansioso. Vamos, apúrate. Vamos, date prisa. Paki, ¿qué pasó? Vamos, estoy muy ansioso, Paki. Paki, ¿qué pasó? Vamos, estoy muy ansioso, Paki. ¿Paki? Ganamos. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que no podíamos perder si tú estabas aquí! ¿Sabes qué significa eso? ¡Que llegamos a la semifinal, Paki! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Avancé. Avancé un paso más.